Porque sé que así no me conoce. Confía tanto en mí para hacer negocio. Se acaba de encontrar con Alejandra y se fue con ella. No puedo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Doña Verónica. Esteban, por favor, ven a mi casa. Estoy ocupado. Tenemos que irnos, señor. Hay un operativo. Quiero el divorcio. Yo también. Pero no puedo. No la defraudes a ella. No defraudes a tus padres, ni me defraudes a mí. Don Rosendo, usted sabe que nosotros somos gente seria. Mire, yo me comprometo a traerle ese dinero en cuanto pueda. Bájale la caja. Listo, dale bien. Pero permita que me lleve el taxi, o si no, ¿cómo le voy a pagar? Pero David, lo que pasa es que yo ya les he fiado demasiado. Incluso ya perdí la cuenta de todos los trabajos que le he hecho a su papá. Y siempre se aparecen sin un centavo. No, pero esta vez es diferente. Mire, mi papá está muy enfermo y ahora soy yo el que tiene que responder por todo en mi casa. ¿Luego qué le pasó a su papá? La artritis. Por eso no puede mover las manos y por eso fue que se estrelló. Está bien, David. Pero que sea la última vez, ¿me entiende? Y que conste que lo hago porque le tengo mucho cariño a su papá. Eso sí, esta vez sí les voy a cobrar intereses. No, lo que sea, don Rosendo, con tal de poder sacar el carro a trabajar. Siento mucho lo que pasó anoche. No te preocupes. Yo también me apresuré. Las cosas entre nosotros no han funcionado desde hace mucho tiempo y no se puede arreglar de la noche a la mañana. Me alegro que lo tengas claro. Mira, no digas nada ahora. Solo tómate un tiempo para pensar. Yo voy a hacer lo mismo. Mónica, yo no sé qué decirte. Este es un proceso largo. Y por primera vez en mi vida quiero hacer las cosas correctamente. De verdad, Guillermo. Esta vez sí quiero que lo nuestro funcione. Y te juro que voy a hacer hasta lo imposible por salvar nuestro matrimonio. Mónica, yo creo que ya es demasiado tarde para nosotros dos. Por favor. Déjame intentarlo. ¿Y finalmente qué hiciste? Pues terminé en tremendo rollo con el hombrecito ese que te conté, el alto, guapísimo, ¿te acuerdas? Sí. Lo curioso es que no sé a qué hora me dejó en mi casa porque estaba tan borracha que no me podía tener en pie. Ay. Anaís, ¿tú no te das cuenta que con eso te haces daño? ¿Qué más da? Se estaba hecho un bombón. Me imagino. Pero es que esa no es la forma de resolver los problemas. No, sí, sí, sí es la forma. Y no sabes cómo me la gozo. Nada, nada. No, no vale la pena acordarme de eso. Más bien, voy a ir al baño, que necesito conjurar esta resaca con algo porque me estoy muriendo. ¿Qué vas a hacer? No. Nada malo, todo bueno. ¿Quieres? ¿Un poco de mi conjuro mágico? No. Gracias. Bueno. Anaís, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Vive rápido, muere joven. Esa es la única respuesta. Ay, qué bien, papá. Hijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo hiciste para pagar la cuenta del hospital? Si no tenemos sino deudas, no tenemos dinero. Papá, no te preocupes por eso, que ya lo solucioné. Tú ahora lo que tienes que hacer es descansar. ¿Cómo no me voy a preocupar, David?
Papá, me pagaron un dinero que me debían en el colegio. ¿Está bien? Y ya no hablemos más del tema. Tú lo que tienes que hacer es relajarte, descansar y dejar que nosotros nos encarguemos del resto. Eres el mejor regalo que me ha dado la vida, David. Ay, papá. Papá, te pregunto una cosa. ¿Tú has vuelto a tomar? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué me preguntas eso? Después hablamos de eso. Súbete al coche. Con cuidado. ¡Ay! ¿La rodilla? Ay, la rodilla. Isabela, ¿qué pretendías con eso? Yo qué sé. Mi amor, intentar suicidarse no es ninguna salida. Y amenazar con suicidarse mucho menos. Tú lo sabes muy bien, acuérdate de tu mamá. ¿Cuántas veces se intentó suicidar tu mamá? Muchas. ¿Y qué logró con eso? Nada. No metas a mi mamá en esto, ¿sí? Isabela, tú sabes que tengo razón. ¿Cuántas veces se intentó suicidar tu mamá? ¿Hasta que lo logró? ¿Y qué solucionó con eso? Si lo que quieres es recuperar a Esteban y manejarlo con un dedo como haces con todo el mundo, no es la manera de lograrlo. Yo te voy a ayudar. Sí, ya hablé con él y le recordé cómo son las cosas con la familia Domínguez. Así que no te preocupes más por él. Y por favor, no vuelvas a cometer una tontería como esa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ay, por favor, no te metas con mis armas. Telemundo presenta. Solo un minuto, dame vida una vez más. Quiero pasar contigo una noche más. El cielo azul que soñábamos en tu mirada. Como si nada, tantas veces creí que ignorabas mis llamas.